con Ricardo Vargas, nuestro querido chef Vargas. En esta ocasión, pues ya saben, él anda hasta el full de chamba, pero hoy se da su tiempo y su espacio para compartir con nosotros. Le gusta también torturarnos, ¿verdad? También te gusta torturarnos, mi querido Richard. Y en esta ocasión, desde luego, no va a ser la excepción con unos deliciosísimos camarones al tequila, ajúa, camarones y tequila. Qué más le puede uno pedir a la vida, no, mi gordo? ¿Cómo está, Richard? Hola, queridos amigos, excelente martes a todos. No tengo imagen aquí, pero espero que esté bien sentado para poder con la receta. Un gusto saludarles como siempre. Sí, Richard, nosotros te vemos perfecto. No, pues me parece excelente y me parece muy mal que los tenga tan lejos de mi mano. Adelante, No, me Richard. alegra de conectar. Se ven bien ahí los ingredientes y la ven donde estoy trabajando. Necesito mover la cámara. Sí, adelante, adelante. Nosotros te vemos, ok. Mira, porque Te escucho, si me hablas un poquito más fuerte, de favor, nada más. Tenemos que bájale un poquito más para que se pueda ver tu mesa de trabajo, mi Richard. Ándale, ahí está. Menos, 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 un poquito menos. Ajá. Ahí, 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 por ahí está perfecto, mi Richard. Estamos, acuérdense que estamos en vivo y en directo para seguir la elaboración de la receta. Ahí estás, mi querido Ricardo, adelante. por mitad y luego en cuartos, y bueno, vamos a iniciar nuestra receta. Tenemos nuestro sartén ya caliente, vamos a añadir un poco de aceite de oliva y un trozo de mantequilla. El aceite nos va a ayudar para que la mantequilla no se queme, porque, ¿ok? Vamos a poner los trozos de piña directamente en el aceite y la mantequilla, y los vamos a dejar en cocción unos minutos. Mientras tanto, la tapamos y tenemos aquí jugo de limón. Ya tengo los camarones listos. Vamos a ponerlos a macerar en el jugo de limón. Estoy utilizando un camarón U12. Ahorita les voy a explicar en qué consiste esto de los números en los camarones. Añadimos un poco de sal, sal al gusto, pimienta recién molida. Siempre les sugiero que pongan siempre la pimienta recién molida porque va a tener mayor sabor nuestro platillo. Y los vamos a dejar para macerar aquí en el jugo de limón un momento, Jorge. Acá tengo cebolla en pluma. La cantidad va a depender de lo que la cantidad de camarones que vayamos a hacer. Aquí tengo medio kilo de camarón. Era la mitad de una piña. 200 gramos de tomate, 50 gramos de cebolla y dos dientes de ajo pisados, por cierto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me escucha, Jorge? Jorge, ¿me escucha? Sí, Richard. Háblame un poquito, grítame un poquito, por favor, Richard, porque te tenemos un poquito lejos del micro. Sí, adelante, Richard. Grítanos un poquito, de favor.
Sí. Ok, tengo chile pasilla. Y con ayuda de las tijeras vamos a cortar el chile en tiras muy finas, porque si no deseas que pique mucho, vamos a retirar las venas y las semillas. Desflemar. Pero lo vamos a utilizar completo. Vamos a poner cantidad de chile pastilla al gusto. Y lo vamos a añadir a la piña que ya está previamente en cocción. Qué delicioso es. Como un pico de gallo, pero con piña. Exacto, Jorge. Retiramos la piña de la cocción, la vamos a mantener en un plato aparte y vamos a colocar un trozo más de mantequilla y un poco más de aceite de olivo en nuestra sartén. Dejamos que funda la mantequilla. Y vamos a incorporar los camarones que ya se han macerado en el jugo de limón. Yummy, yummy. Híjole, ya. Ya me imagino el saborcito que se está conjuntando. No, pues ya quisiéramos. Ahí vemos cómo se van cociendo. Van adquiriendo un color. ¡Ah, juega! ¡Qué rico! Vamos a añadir. Salud, amigos. Ahí va el tequila. Ahí va el agua bendita. Tequila blanco al gusto. Vamos a dejar que se caliente un poco. Voy a aumentar aquí el fuego. Añado el ajo. Ya me imagino. ¿A qué huele, Chef Dinos? ¿A qué huele eso? Predomina el olor del tequila, delicioso. El ajito, qué delicioso es el ajo, aunque a mi señora le choca que coma el ajillo, pero me encanta. El tomate picado. Los camarones están en la parte de abajo. Ajá. Estoy cubriendo con el tomate, la cebolla y el ajo. Los tapamos. Y bueno, mientras vamos a ver, Jorge, en qué consiste la numeración de los camarones. Hay ocasiones que vamos al súper y vemos camarón 1, 2, 3, 10, 15, 21, 25. Bueno, la U es de unidad. Y el número depende del tamaño del camarón. Ajá. En este caso, estos son camarones U12, quiere decir que en una libra entran aproximadamente 12 piezas de este camarón. Ok. Si es U10, entran 10 camarones. Si es 21, 25, van a entrar entre 21 y 25 camarones por cada libra. Ah, muy bien. Buena referencia. Un 10, 12. Camarón, perfecto. Ah, qué buen dato. Muy buen dato. Aquí nuestros camarones ya casi van a estar. Eso huele delicioso, Jorge. Sí. Hay que preparar la cerveza, aunque con este frío es mejor el tequilita, ¿verdad? Pero bueno. Sí, claro. Pues para reforzar el sabor. No, para reforzar el sabor de los camarones al tequila, pues otro tequila. Eso está de lujo. Vamos a incorporar la piña y el chile.
teníamos previamente el libro. Y lo vamos a dejar en cocción unos minutos más. Para limpiar los camarones, Jorge, normalmente lo empieza a hacer por la parte de abajo del camarón. Ajá. Y voy a repetir. Desde la cola. Si la piel no va, le recomiendo guardarla y congelarla, y con esto podemos hacer un caldo de camarón también. Ah, muy bien. Claro. En cocina no desperdiciamos prácticamente nada, todo lo vamos utilizando. Posteriormente, con el cuchillo abro el lomo del camarón para retirar la vena del mismo, que es donde se encuentra toda la suciedad del camarón. Esto aquí lo tenemos que desechar, o bien, si tienen pescados, lo agregan a la pecera y los pescados se van a alimentar con esa parte del camarón también. ¿Qué te parece? Ah, mire qué bien. No, pues, muy buenos tips, además de la receta que nos estás dando, querido Ricardo, porque pues hay que aprovecharlo todo en estos tiempos de carestía, y además pues no es nada barato el camarón, ¿no? Entonces también hay que sacarle todo el provecho posible. ¿En cuánto está este camarón? ¿En cuánto está, chef? Fíjate nomás, sí, es una lana, por eso lo bueno de aprovecharlo a tutiplén. Así es, voy a darles un último tip, porque cuando vayan a empanizar camarones, lo vamos a abrir por la parte del lomo sin llegar a cortar el camarón completo. Esto se llama abierto en mariposa, y con el cuchillo vamos a hacer unos pequeños cortes diagonales en ambos sentidos, y después de eso se pasa por el camarón, por un poco de harina, huevo y el pan molido, y eso va a evitar que al momento de que servimos los camarones se tiendan a enroscar. Con los cortes que hicimos diagonalmente, vamos a tener los camarones fritos, y cuando mucho quedarán un poquito torcidos, pero nunca se van a hacer curvos completamente. Ajá. Muy bien. Bueno, nuestro platillo ya está listo, Jorge. Esto huele exquisito. Vamos a hacer el montaje de nuestro platillo. Ojalá que quieran estar aquí, amigos, para deleitar con estos exquisitos camarones al tequila, que los me lo van a tener que comer a su salud, Jorge. Híjole, arrecito. Ájale. Mira, más Palauchini. Lástima que ahorita tú no podrías. No entra en tu dieta. Estás a dieta estricta. Mira, nada más. Oiga, usted, decía el gran Paco Malgesto. Dice, ¿será mi PC? No veo bien el video. No, es que sí, hay problemas aquí corriendo en la resolución, Ana Rock, pero bueno, a veces la subida de datos es la que no posibilita la definición en el video, pero ahí se puede ver, imaginar y además oler lo que sería. Una soja de cilantro, Jorge. Ajá. Y bueno, nuestro platillo está listo para degustar. Para darle el toque ya decorativo. Ay, mi querido chef. Ahora sí que fue doble tortura, porque nos imaginamos lo que huele, lo que sabe y cómo se ve también a plenitud este platillo. Pero desde luego, nomás con tu pura narración, nos despiertas el apetito y la tentación de tener este delicioso platillo a la mano, que es lo que quisiéramos más que a la vista. Delicioso, querido chef.
rico y como siempre cumples con tu misión de torturarnos y dejarnos con la tripa pegada aquí en Disyuntiva. Oye, gracias mi querido Ricardo, pues sabemos que andas bien ocupado y te das tu tiempo para esta elaboración. ¿Quién va a ser el afortunado ahí a la mano? Tienes ahí a tus colaboradores que seguro te van a ayudar a entrarle con esta deliciosa preparación, ¿verdad? El día de hoy es para ti nada más este platillo, porque ¿qué te parece? Ah, bueno. Apenas, ¿verdad? No, pues provechito, mi querido Ricardo. Como siempre. Okay. ¿Cuánto andas por allá? ¿Todavía anda? Pues muy buena idea, mi querido Ricardo, pero yo prefiero así tal cual como nos la mostraste con sus camaronzotes. Camarones al tequila, querida Ana Rock, dice, ¿cómo se llama el plato de camarones? Camarones al tequila, con toda esta preparación, su guarnición, acompañamiento, la piñita, no hombre, ya me imagino, con galletitas, o así, así tal cual, mi querido Ricardo, ¿no? Y otro tequilita también para neutralizar. Gracias, como siempre, querido Ricardo, te mandamos un abrazo cariñoso, todo nuestro agradecimiento y respetos, porque siempre estás al pie del cañón, a pesar de que andas con un buen de chamba. Gracias, querido Ricardo, y esperamos con todo gusto y alegría la próxima tortura de las delicias del chef el próximo martes. Un abrazo hasta allá, hasta Monterrey, que anda pues también con frillito todavía, ¿verdad? Así es, porque hoy vamos a tener temperaturas bajo de menos. Entonces, hay que... Un pegadito salsero. Muy bien. Te mandamos un abrazo cariñoso y caluroso, mi querido Ricardo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Jorge. Un abrazo para todos. Un abrazote para ti, querido Richard. Muchas gracias.